Buenos días y bienvenidas a un nuevo vídeo de Scrap Obsession. Bienvenidas a un nuevo vídeo y a una nueva temporada. Como habéis visto, nuestra cabecera ha cambiado. Hemos renovado el canal, vamos a empezar un año con mucha fuerza, con muchísimas ganas. Y bueno, esperamos que os haya gustado mucho nuestra nueva cabecera. Dejárnoslo aquí abajo en comentarios. Y nada, os voy a explicar cuál es el proyecto que vamos a hacer. Fijaros, tengo esto aquí. ¿Qué es esto? Esto es una funda para guardar los AirPods, ¿eh? Y como sabéis, las scraperas pues buscamos inspiración en cualquier cosa. Yo cuando vi mi funda de los AirPods que llegó, lo vi claro. Esto es un mini álbum, estaba claro. Tenía la opción de hacer algo así, como esto, así en una cajita y tal, y sacar el álbum. Pero decidí hacer un álbum pues más tradicional. Pero más tradicional, porque se va a abrir normal como los álbumes, como la mayoría de los álbumes, pero con cositas muy chulas. Bueno, yo os enseño esto porque es la inspiración y a partir de aquí vamos a hacer el mini álbum. Vamos a hacer el mini álbum y vamos a continuar trabajando con Imagine, porque es que, bueno, es preciosa, ya la conocéis, os he hablado muchísimo de ella. Y me parece que puede quedar súper bonito. Bueno, pues estos son los materiales que vamos a usar para hacer nuestro álbum. Por un lado vamos a recortar dos piezas de cartón contracolado. Y ya tengo forrada una. Vale, la medida es 5¼ de largo por 4 pulgadas de ancho. ¿Vale? Luego os explico cómo hemos forrado las esquinas. Por otro lado, vamos a usar el cartón corrugado este, que es para, lo vamos a usar para hacer el lomo. Vamos a usar básicos con textura de colores diferentes. Vamos a usar goma Eva también. Vamos a usar piececitas de Lego, de los Lego Dots que tan famosos han hecho de las scraperas. Pues vamos a usar algunas piececitas. Como ya os he comentado, vamos a usar la colección Imagine de Vilma Rodríguez para Mintopía. Y luego pues las herramientas de corta y pega que usamos normalmente, que iremos viendo en el vídeo. No sé si me dejo alguna cosa más, si no, durante el vídeo iréis viendo. Y nada, si os parece interesante la propuesta y queréis ver cómo lo hacemos, empezamos. Vale, para hacer el tema de las esquinas, en una esquina redonda, pues yo lo que hago es como con la tela. Primero lo que hago es cortar un poco en círculo también. ¿Vale? Y luego voy haciendo picos. No sé si lo habéis hecho con tela, pero con tela también se va haciendo así, hacéis como veis. ¿Veis? Dejáis aquí el margen más o menos para poder cubrir el grosor del cartón. Quizá lo estoy dejando mucho, ¿eh? Pero bueno, como me da miedo quedarme corta, siempre dejo un poco más. Cuando lo cierro, veo si aquí le tengo que dejar un poco, sobre todo un poco más, para que quede bien o cualquier cosa. Pues así lo voy a hacer con todas.
entonces tenemos, esto sería la portada y la contraportada. Ahora la portada, ¿vale? Le vamos a hacer otro trozo de papel igual que este, ¿vale? Pero con el comido, como si hubieran pegado un mordisco, y por dentro se verá el amarillo, que teóricamente es el otro sabor. Cortado del cartón arrugado, ¿vale? Y tiene 2,5 por 5, por 4, perdón. Y he dejado aquí 1, ¿vale? Entonces con la plegadera he chafado más esta parte. La parte que va a ir pegada. Porque va a ir enganchada. Que mi idea era que el lomo no fuera rígido, sino fuera un poco que haga este efecto así. Ahora que tenemos las dos tapas y el lomo, vamos a cortar, digamos, lo que va a ser el para cubrir esto. Entonces, podemos hacerlo de varias maneras, o bien pegándolo y recortando una pieza entera, o bien por trozos. Yo en principio lo voy a hacer, voy a cubrir este trozo con el mismo papel, para que quede más gordito y más fuerte, y luego añadiré los otros dos. Antes de pegar las tapas, voy a poner el cierre. Vamos a hacer un lacito, ¿vale? Lo busco y os lo enseño. Como esto es un heladito, ¿vale? Como veis aquí, esto lleva el palito este. Claro, si yo le pongo un palo así, el palo del helado, luego no puedo guardar el álbum en la estantería. Entonces he pensado, me he inventado un mecanismo para que el palo pueda entrar y salir. Mirad, aquí lo he probado, cuando he hecho la simulación del álbum, ¿veis? He hecho como un mecanismo que baja y sube. Aquí no corre muy bien porque lo he hecho con papel y para probar. Entonces, que lo quiero sacar y tal, lo bajo, que no, lo subo. ¿Veis? Entonces, pues os voy a explicar un poco. Bueno, vamos a hacer el mecanismo juntos y así lo veréis. Importante, esto antes de pegar la contraportada,
porque, bueno, os voy a decir exactamente qué voy a hacer. Voy a cortar otro papel exactamente igual que este y lo voy a colocar, porque si yo meto el mecanismo aquí dentro, con todo esto, seguramente se tropezará y no me dejará bajar. Entonces voy a poner un papel, una cartulina blanca, para que me haga como de base. Entonces ahí encima pondré el mecanismo y luego está de bonito. El palo del helado lo voy a hacer con cartón de este. Esto es una cartulina, ¿vale?, que es un poco más bonita. Entonces os enseño un poco cómo es la estructura, ¿vale? La cosa es que vamos a hacer una estructura que tenga como una forma de T, ¿vale? Entonces este va a ser el ancho, que es una pulgada por dos, la pieza en total, ¿vale? Entonces aquí, en lugar de medir 4, que debería ser, pues es el ancho del álbum, lo he hecho a 3 para que tenga juego, ¿vale? Entonces pego todo alrededor. En la pieza de encima haremos el agujero y entonces bajaré y subiré. Vamos a hacer primero la pieza. Yo la pieza, la medida la he hecho cuando una vez tenía el álbum, pues ya midiendo, pues esto es el centro, más o menos, que quedará del gordo, pues del ancho que yo creía que quedaba bien. Entonces de ahí he ido sacando las medidas. Fijaros, aquí bueno, está un poco así en cutre, pero veis, o sea, he ido sacando las medidas según lo que yo he ido viendo, ¿vale? Tengo esta pieza que es de 3 pulgadas por 2 pulgadas. Entonces, yo tengo que entrar aquí. El palo hace una. Eso sería dividirlo. O sea, entrar una y aquí estaría el palo. Entonces, yo bajaré aquí un poco menos de una pulgada. Por ejemplo, porque no hace falta que sea tan grande, 3/4 de pulgada. 3/4 y aquí también bajo 3/4, ¿vale? Y tiro línea para que quede bien, ¿vale? He bajado 3/4, ¿vale?, para que me quede todo recto. Y ahora entraré una pulgada y una pulgada para que me quede recto. También lo mido aquí, una pulgada, dos, y entonces bajo aquí las líneas. Y ahora tengo que cortar esto y esto, ¿vale? Es decir, esto mide 3 por 2. Aquí entro una pulgada, línea, una pulgada, línea. Ya tengo el palo aquí en medio. Pues aquí bajo más o menos 3/4 de pulgada, 3/4 de pulgada. Recorto y ya tengo la T. Entonces, para hacer las redonditas, vuelvo a coger un corner jumper y lo hago con el agujero, el de 1/4 de pulgada, y ya tengo aquí mi T. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a hacer dos para que me quede más duro el palito, para que el palito me quede más firme. Pues una vez tengo ya la estructura, digamos, esto iría aquí, ¿vale? Entonces, para que pueda subir y bajar a esta parte, le tengo que hacer este recorte para que pueda subir y bajar. Entonces, más o menos, yo lo que hice aquí fue poner este, dejando un margen.
y hacer el corte. ¿Veis? Entonces esto bajaría por aquí, pim, 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 y aquí esto está pegado, entonces ya no baja más. Pero por este lado, ¿veis? Ya hace el efecto del paroteado. ¿Vale? Bueno, espero que se haya entendido. Entonces, para pegarlo, evidentemente esto no se pega, y esto... vamos a borrar la línea, esta línea, que no se vea. Entonces esto aquí, pues pegamos todo el borde. Yo, por ejemplo, voy a coger esta cinta. Bueno, primero vamos a borrar aquí, puede pasar, ¿eh? Perfectamente. Vale, a ver, venga. Vale. Entonces, yo por ejemplo aquí pongo esta, que en realidad es un tope. Porque no quiero que cuando baje esta parte se quede muy aquí arriba, si no, no saldrá todo el trozo, por eso pongo más este trocito, ¿vale? Y aquí alrededor voy a poner una un poco más gordita, no mucho. Ya pasan estas cosas, y a mí me pasa, me supongo que a todas, que cuando ya lo había pegado me he dado cuenta que no había pegado el lomo. Como no quería destrozarlo, he hecho otra y la voy a pegar encima después de pegar el lomo. Os lo enseño porque, bueno, todos nos equivocamos, y eso también os enseño qué solución he encontrado. Porque cuando ya lo había pegado estaba tan pendiente de la estructura, pues que se me olvidó. Teóricamente esto va en medio, antes de pegar esta hay que poner esta. Como no me he acordado, pues he hecho otra y la voy a pegar justo encima. Y nada, más gordito todavía nos quedará la portada. Bueno, ya está aquí el vídeo de hoy. Hemos hecho la estructura del álbum con su lomo, con su contraportada, con su mecanismo para sacar el palito. Y en el próximo vídeo haremos el interior. Espero que os haya gustado mucho, que disfrutéis del vídeo, que lo pongáis en práctica y que disfrutéis mucho con todos nuestros nuevos vídeos. Y nada, cuidaros mucho, scrapear un montón y muchos besos.